mucho. Se cuiden, no se preocupen. Creo que no salimos de la ruta. Sí, lo sé. Es que quiero saber, porque creo que hay gente, los vecinos se mudaron para. Sí. ¿Quién es? Venimos a darles la bienvenida. Pasen. Ustedes son los nuevos vecinos, ¿verdad? Pero si ustedes son los hermanos. Así es, Gustavo. Mi hermano y yo nos decidimos venir para acá porque hay muchos.
Su nombre es Wrigh. Les presento a mis hermanos. Orfeo y Hermanos también. Sí, somos hermanos también. Estamos preocupados. Porque mañana tenemos un examen sobre la aviación. Y sin sobre la aviación. Sí, así es. Pues están con las personas correctas. Claro que sí son. Las personas correctas. Nosotros somos los hermanos y sabemos todo sobre la aviación. Venga, todo sobre la aviación. Entonces Wrigh va por un libro a su biblioteca. Después de que dije el libro, baja y les dice, ¿quién? Sabemos información sobre él. En ese momento, Gustavo la libreta. Los hermanos Wrigh les empiezan a decir todo sobre la aviación. Incluso les dan un mapa, les dan un plano de la bicicleta y un avión. Los ayudarán a memoria. Varias horas de estudiaron hasta que los hermanos, hasta que cuerpo les dice, niños, ya es muy noche, no quieren ir a comer. Sí, por favor, entonces, Orville saca unos panes y leche. Los hermanos les preguntan, ¿y su escuela está lejos de aquí? Sí, está muy lejos. Bueno, no está lejos. Está cerca de nuestra casa, pero ahorita que estamos de visita para acá, para partir. Partir de aquí no está lejos de escuela. Oh, ya veo. Ya veo. Niños, memoricen el mapa, los planos de la bicicleta y del avión, porque no se los van a dejar pasar en el examen. Lo sabemos. Es más, niños, también les pueden poner en su examen. Nosotros nos dedicamos primero al negocio de la bicicleta y luego de la aviación. Pero si ustedes son los padres de la aviación, de hecho sí, pero hace tiempo, ya los primeros inventos de aviones ya habían sido inventados por el gran Da Vinci. Oh, sí. Oh, sí. Vengan acá arriba, niños.
Pero si son sus planos de los aviones, sí. Son planos de nuestros aviones. Nos estamos viendo desde hace varias horas. Incluso también tienen un plano de bicicleta. Sí. Y les vamos a dar una copia. Pero morirse. Dicen todo, se los separemos. Luego, y empezaron a memorizar, Gustavo, sus hermanos, empezaron a memorizar los planos. Los planos de la bicicleta y del avión. Compensación, si pasan el examen les daremos una vuelta en nuestro gran invento. Vengan para acá. Está aquí abajo. El patio. Oh, ya veo. Oh, ya veo. Eso fue su primer invento que hicieron. Sí. De tanto estudiar y memorizar los mapas, digo, de tanto estudiar y memorizar los planos, el sueño estaba a punto de vencer a Gustavo y sus amigos, digo, y sus hermanos. Estamos muy cansados. No se preocupe. Pueden quedarse dos a dormir en nuestro cuarto. Gracias. Nuestro cuarto. Este es el baño. En su cuarto de ser aquí. De ser aquí. Sí, su cuarto. Noche pasó hasta que finalmente amanecieron. Gustavo, Orfeo, ya se despertaron. Para ese entonces ya estaban vestidos con su uniforme de escuela. Vamos a la escuela. Vamos a apurarnos. La escuela está lejos de aquí. Oh, buenos días, señor. El desayuno ya está. El desayuno ya está listo.
ayuno. Eran tartas. Eran tartas deliciosas. Entonces, Orfeo, Gustavo y ya comieron tarta. Qué rica tarta. Qué rica tarta. Gracias por el desayuno, señores Wrigh. Nos vemos a la escuela para nuestro examen. Está bien, niños. Suerte en su examen y recuerden todo lo que estudiaron. Sí. Vamos a llegar a la escuela. Vamos a la escuela. Ya se fueron a la escuela. Que de la casa de los hermanos Wrigh estaba muy lejos. Gustavo iba montado en huesitos. Orfeo y Gea iba montado en zancudito. Iban tan deprisa para no llegar tarde a su examen de la aviación que tenía.
llegan rápido a la escuela. Oh, llegaron justo a tiempo, niños, para el examen. Claro que sí, profesora, vamos.
Listo, profesora, terminamos el examen, mis hermanos. Ya, muy bien, esperen su resultado mañana. Adiós, profesora, hasta luego. Estamos mis hermanos.